esta bolsa, vos. La dejó tu mamá. Sí. Como ella va a país, ahí no dan bolsas. Ah, mejor. Mejor será. Mejor que ande uno su propia bolsa, porque imagínate que cuando no andas, tenés que comprar la bolsa. ¿Por qué no dan bolsas? Uy, me dolió la cabeza. Mejor no hubiera dicho que me dolía la cabeza. No me había dolido la cabeza. Toma, mamita, pon eso ahí. ¿Quién abrió el portón? Y es grande esta bolsa. Ah, chiquitita. Yo quiero una bolsa grandota. ¿Quién abrió el portón? ¿Tú? No. No, yo no. A ver, ¿quién abrió? Uy, me duele la cabecita. Cama. Ayer no salí todo el santo día. Aquí donde me dice que estaba en el nuevo apartamento. Sí. Pequeño el apartamento de la torrecita. Pero los apartamentos son grandotes. Ah, no debe haber mucha gente. No. Vaya, mejor ahí hubieras comprado. Te cayó mal algo, tú. ¿De dónde? ¿De nosotros? No sé, el. Ah, no. Que estás hablando cosas. No, yo porque es chiquito y no hay mucha gente. Los juguetes no los tienes que llevar en la mano, Matthew. Sí, está silencio. ¿Te gusta la velocidad, Matthew? Se gasta casi igual aquí que en San Gregorio. ¿Dónde? En el Hilton. Pero hoy no había bufete aquí. No sé, no vi. A ver si estaba mejor aquí, aquel día estaba rico. San Gregorio también estaba rico. No me recuerdo muy bien dónde es San Gregorio. Yo
ya estabas, no, ¿hace cuánto venimos? ¿Cuándo venimos? Hace como 2 años. Ah, sí, estamos. Te estamos celebrando tu cumpleaños, Ariana. ¿Manda? Estamos celebrando tu cumpleaños. No, es hoy. Ah, no era hoy. Ah, pensé que era hoy. Yo por eso te dije ayer, solo falta hoy y mañana te dije. La que me confundió fuiste tú. Ay, ¿por qué? Sí, porque dijiste que faltaba hoy. Ajá. No, yo le dije, era ayer, va, que ayer fue jueves, solo falta hoy, te dije, y mañana. Después del viernes viene, te dije. ¿Manda? Vos te perdiste ahí, creo, te perdí hoy. Es que tú me confundiste ahí. Tal vez sí. Tú me confundiste ahí. ¿No te sirvió el calendario entonces? Ahora empieza a tachar desde este año hasta el otro, así te aprendes todo el año. Ah, bueno. Faltan 364 días, pues decir, el día. ¿Ah? El día después de tu cumpleaños. Cuenta los días que faltan para que cumpla Mati también. ¿Para que cumpla? Para el cumple de Mati. Ah, sí, ya sé. ¿Cuándo cumple Mati? Abril. No, mi hija. Septiembre. No, junio. Ajá. ¿Cuántos años vas a cumplir, Mateo? ¿Cuántos? ¿Cuántos años vas a cumplir? Años. ¿Mateo? Años. Ajá. ¿Cuántos años? ¿Qué número de años? Sí, yo voy a cumplir 8. ¿Tú? Ya está viejita, Ariana. 9 vas a cumplir vos. No, este cuantojito. 3. ¿Cuántos vas a cumplir? A cantar a Ariana, Mateo. Sí. Mateo. Sí. ¿Cómo le cantamos? No, así no es. No, yo happy, no, happy birthday to you. ¿Qué es? Happy birthday to you, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Una, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8. A ver cómo funciona ese 8. Ese pedal box y lo hace correr más el carro. ¿Más? Acelerar, pues. No correr, sino acelerar más rápido. Mi abuela la había asustado. ¿Por qué la fue asustada? Le fue corriendo. Ay, no, es que le dijo: mira, abuela, mira que mi abuela, mira, pensé que había corrido para que le diera miedo. Hombre. Y ya corre más con eso. Ah, sí. Mi abuela ve los videos de papi. ¿En serio? Sí. Ah. Es su fiel seguidora. Sí. Pero no, creo que no sabe cómo suscribirse. Es que ya no tiene, o sí. ¿Cómo se va a suscribir al propio canal? Está usando, sí, mi canal. Sí, está usando el canal de papá. ¿En serio? Yo creo que sí. Ah, entonces se puede suscribir. Pero papi no pone que se suscriban, ¿verdad, mami? Entonces tú dile, suscríbanse al canal de mi papá, dígame. Pero él no dice. Pero ¿qué le dice? Que la propaganda, más que como ya no han venido. ¿Qué? Ya no habían venido. ¿Qué? ¿No te quedaba, pues? Sí, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Que ya no habías acompañado, ya no nos habías acompañado. Ya no había salido tu vocecita hermosa. ¿O es hermosa o es fea? Es
¿Y la tuya, Mati? ¿Es bonita o es fea? Bonita. Esos son los originales. ¿Cuáles? Ah, esos. Sí. Yo pensé que estos. El original es el más antiguo, ¿no? Sí. Y luego los han ido cambiando. Ajá. Sí, pero me gustan más estos. Los originales son muy feos. Sí, porque son de una época que no existías. ¿En serio? Eran otras costumbres. Ya existía tu papá, ¿no? ¿En serio? No, los bien antiguos, ¿no? Ah, pues eso no los he visto yo. De los 70s. Y a partir de los 90 ya son como los de ahora. ¿Y tú crees que algún día vuelvan a hacer carritos así? No, ya no. Son clásicos ya. Ya no se pueden hacer. ¿Papi, cómo hacen un carro clásico? Papi. ¿Cómo hacen un carro? Un carro no. Un carro se vuelve clásico, no es clásico. No es que lo haga. Es como que este lo guardo 40 años. Va a ser clásico. Se vuelve viejo. Y si lo tengo nítido, como nuevo, tal vez se vuelve clásico. No debería de cuidar. Si se vuelve clásico. Así lo hacemos clásico, Mariana. Por ejemplo, si te cuidamos a vos, vas a ser clásico. Clásica, ¿no? Mami. ¿Qué va haciendo? Adivina. Viendo sus cosas. Y adivinaste, va. Sí, va jugando. Sus Porsche. Porsche. Él le pone marca a sus carros. Sí. Todos sus carros Porsche. Eso es de la Megapaca que está abierto. Ah, sí, la Megapaca abierta. Si es que no han cerrado algunos negocios. Esto no es propaganda. Sí, está abierta la Megapaca. Vamos a la Megapaca. Ay, no, donde hay gente de muertos. Ya le dio miedo hoy. Ropa de muertos. Hoy cada vez me pregunta si eso es paca. Vamos a por ahí, paca, le digo. Ay, no, mami, me decía aquel día. Vamos a la paca, le digo. ¿Te da miedo la ropa de paca, Ariana? Sí. ¿Por qué? Porque salen los espíritus de la gente. No, hombre, Ariana, el que se murió, se murió. Pero a ti tal vez... La ropa usada trae pobreza, dije. Ah, eso es mejor decir. Y tienen una moto chocada para muestra de un accidente. ¿Para que se cambie porque tienen una moto chocada? Pero aquí no se paran con un taxista haciendo una prueba para ver si anda borracho. Sí. ¿A dónde ponen eso? Y no son los grandes tráficos que se hacen a Roosevelt a veces. Ah, pero es, yo digo, allá en El Salvador yo siempre lo he visto que lo ponen más para esta época. Vaya, ahí en la Roosevelt, ¿no? Varias veces los hemos visto cuando vamos para los hemos visto cuando vamos para abajo. Toda la gente se va a abrir la boca en el puerto. Porque tienen varios días de descanso. ¿En Navidad? También. No hay mucho, ¿ah? También. Año nuevo. Agarran cualquier descanso para tomar. Año nuevo. Vida nueva. ¿Será? Imagínate los borrachos, uno donde anda cada rato le regalan un licor y no le gusta. Ay, sí. Y los borrachos que lo tienen que ir a comprar. Ay,
allá estaban regalando donde estaban vendiendo los apartamentos, estaban guardando guaro. ¿Por qué no me llevaron a mí, a Diana? Era horrible. Yo hubiera tomado, Diana. ¿Por qué no me trajiste? Pero cuando va de su amigo, se toma su copita, abuelita, le ha dicho. No. ¡Qué mentiroso borracho! No, hombre, aquel día me dio a probar el Bailey nada más. ¡Qué rico! Borracho. Ese me gusta a mí. Es rico, pero no me lo tomé. No, yo me lo tomé. Bueno, nunca lo tomaba, me lo tomo yo. Dije. Es como así, le sé. Sí, yo solo me mojo la lengua. Me tardó como un año en tomarme un vasito. Nunca lo toma, güey. Sí, cuando le daban vino, se mira. Por poquito. Ajá, traguito. Qué desagradable ese sabor. Ah, traguito, hasta el final, así, mira, mami. Se lo tomó. Nunca se toma su copa, yo lo tengo que terminar. Yo no le digo chiste, ese sabor es bien feo. Sí. Es como que te estuvieras... Como que te estuvieras tomando un desodorante de aerosol. No, hombre. Ay, bien feo eso. Sí es amargo. Sí, depende de algunos, no todos. Pero sí son. San Gregorio. Por aquí se va El Salvador, ¿verdad, papi? Sí, ¿quieres ir? Sí. Va, ¿cuándo vamos a ir? Escondidos de acá. ¿Cuántas veces te has quedado escondido? Decime, nunca podría escogerte, quiero comer. Es que usted no puede escoger. Sí, aquel día, la última vez que viniste, sí escogiste. Te pagué tu menú de niños. La vamos a meter debajo de la mesa porque la escondemos. Esconder. ¿Te voy a meter debajo de la mesa, Ariana? No. No dice que te escondemos, ¿no? ¿Y entonces? Bueno, pero igual, mira. Es que si te dejo sentada, porque vos vas a hacer tu relajo, hombre. Yo busco qué comes. Ay, pero tú comes, que tú me usas comida, que eres extraño. Tú solo agarras cereal, vas y qué desperdicio. Sí. Aquel día cereal comiste por 80 quetzales, te comiste un platito de cereal. Un platito de cereal se comió. Más barato para ti. Más barato para ti. Te estoy ti. Diciendo de que como es buffet, da igual si comes poquito o bastante. Malcriada. Un montón. Tienes que comer... No comer lo mismo que te des en la casa. Huevos, vamos a ir a comer. No, eso tenemos en la casa. Torreja podría comer yo. Sí, yo también. Eso a ver si están bien. Buenas. Ay, ojalá estén buenas. Sí, que las cocina una chef como mi abuela. Que le quedan ricas. ¿Verdad? Papi. Sí, mi amor. Entonces, ¿cómo quieres que te diga? Sí, Patoja, babosa. Sí, Patoja. No, es que dice mamoy en vez de decir mi amor. Ay, aquí también me gusta esa costillita que da. Hoy no abrieron ellos. No han abierto. No van a abrir. Respetaron su día. ¿Respetaron cómo así? Respetaron su Semana Santa. ¿Será que San Gregorio también? Sí. Ellos no abrieron hoy. ¿Y a qué venimos? A ver nada más. A ver si encontramos algo en la cocina de ellos. Así va a estar cerrado.
A la Yeguada fue donde fuimos a comer aquel día. No. No. Ahí nunca hemos entrado. ¿Dónde fue que fuimos con Diego? Allá en la entrada, en la mera entrada está. Se llama... A mí me gustó cuando íbamos a Salvador. Todos estos vienen a San Gregorio. Capaz. Ah, no, vienen a este, ve. A este, dicen que aquí también es rico. Pues yo ya le vi las calificaciones y no. No. Así dice la gente, va. Y se llena. Sí, se ve mal ambiente. Ah. Sí. ¿Y cómo lo notas? Desde afuera. Ese es un vivero. ¿Qué es eso? O llegamos a San Gregorio. Aquí es. Ah, sí, porque ahora ya cerraron la entrada de abajo, tú. Ah. ¿En serio? Ya no se pueden entrar por dos lados. O sea, que hoy tienes que ponerte pilas. Mira, aquí está tu palito rosadito. Qué lindo se ve ese. ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Se llama Tamalihuiste, algo así. Tamalihuiste. Qué lindo, mira, están cantando de todos colores. Ay, una flor de isote, yo la quiero. ¿Dónde está? Ahí arriba. Ya no me ha comprado flor de isote, Germán. ¿Flor de isote? Sí, ya no me ha comprado. Antes me llevaba, ya no me lleva. Como no sale. Por ese rumbo. No sé qué es flor de isote. Son unas hojas blancas. Ay, bien ricas. Vamos a ver. Ahí está una, mira. Esa, mira. Mira. Ah. Esa que está en eso. El pelito seco. Blanco. Ya, mi amor. El pedacito que se ve hasta allá. Cojito. Oh, Dios, debe estar lleno aquí. Capaz, sí. Aquí me gustaría. ¿No te gustaría comprar un terreno aquí? Así tenemos cerca San Gregorio. Está lleno. Bájese, pues, y así a la gran. ¿Qué? ¿A la gran qué? 21 minutos nos tardamos desde ahí abajo, no había tráfico. No, entonces nos bajamos.